Del 21 al 23 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, dos actividades relacionadas con el quehacer de la cooperación en los procesos de integración centroamericana. La rendición de cuentas Fondo Mutuo España-SICA 2010-2013 con la actividad denominada Feria del Conocimiento y el otro, llamado Centroamérica y España, claves de futuro tras 25 años de asociación, en el que se realizó un análisis del impacto que ha tenido la cooperación española en 25 años de presencia en la región. El escenario geográfico donde surge nuestra cooperación es en Centroamérica. Centroamérica es la zona que se elige hace 25 años como zona prioritaria para iniciar nuestro trabajo. Y sigue siendo una zona prioritaria. Lo que ha cambiado seguramente es el abordaje, es la forma de entender cómo nuestra cooperación es más eficaz, es más eficiente en Centroamérica, en los países de Centroamérica y en un espacio de integración para fomentar su proceso de desarrollo. La cooperación española llega a Centroamérica por primera vez a respaldar los acuerdos de paz de Esquipulas 1 y 2 y tras todo este periodo de cooperación, que podríamos decir son más de 25 años, son 25 años, se ha logrado evolucionar a instrumentos tan estratégicos como el Fondo España-SICA para cooperar con la región, principalmente en el apoyo institucional y en varias áreas que se han definido en un marco de integración centroamericana. En el primer evento se presentaron los resultados de cuatro proyectos: la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural ECADER, desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano; la Transversalización del Sistema de Género en el SICA, ejecutada por la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, COMCA; el Programa SICA de Capacitación e Integración Regional Centroamericana, ejecutado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana; y el apoyo a la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos, ejecutada por el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central. Esta rendición de cuentas es un análisis objetivo de qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo se puede hacer muchísimo más flexible este proceso de cooperación para que Centroamérica avance. Paralelamente, la AECID llevó a cabo el Encuentro Centroamérica y España, claves de futuro tras 25 años de asociación, un espacio de discusión respecto del desarrollo y equidad en el Istmo 25 años después de la firma de los acuerdos de paz. Este contribuyó a la redefinición de los principios de la asociación entre Centroamérica y España y aporta en el diseño de una propuesta de ejes para la agenda de la cooperación con Centroamérica. La segunda etapa en la que estuvimos trabajando sobre los últimos 25 años, no solo se reconoció el papel de la cooperación española y de la creación del Fondo España-SICA para respaldar esos procesos de institucionalización y de democratización, sino que se vislumbra el futuro. Hay que pensar que los procesos de integración no son sencillos. Hay que pensar que los procesos de integración deben partir y deben tener un ejercicio de pedagogía enorme, pero no solamente con la población civil, el productor, ¿no? Con las propias autoridades políticas, con las propias autoridades que tienen responsabilidad en la administración pública. Incide en la necesidad de empezar a discutir y trabajar en las grandes líneas estratégicas de un nuevo modelo de desarrollo para América Central que implicara definitivamente un crecimiento económico, pero también la participación de todos los sectores que hasta ahora han estado marginados y que estuviera dirigido a transformar definitivamente la imagen y las estructuras centroamericanas para convertirnos en países desarrollados. Empezamos a platicar de la posibilidad de darle un nombre a este nuevo modelo de desarrollo, que sería Esquipulas 3, para continuar con el espíritu de Esquipulas 1 y Esquipulas 2, o Esquipulas de la Integración, partiendo de la base de lo que ha dicho siempre la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, que la integración no es un objetivo en sí mismo, sino que un instrumento para producir ese desarrollo.